hablar despacio. Si no entendéis, me lo decís. Interrumpir todo lo que queráis. En lo que no estéis de acuerdo, decirlo. Es decir, yo no tengo ningún problema. Entonces, yo he planteado lo siguiente, a ver si os parece bien. Yo ahora ya siempre en un auditorio planteo lo que quiero hacer, no impongo ningún tipo. Entonces, os voy a proponer lo que yo, me parece que es lo más interesante, es lo que yo estoy haciendo ahora en todos los foros que hablo sobre esto, y si os parece bien, lo hacemos así. En un principio, yo voy a hablar 10 o 15 minutos y luego es mucho mejor que lo discutamos. Yo he traído... imágenes si queréis ver, pero como el libro que va a salir mañana, por cierto, tenéis ya el PDF, es libre, se puede descargar, vais a tener el libro, vais a tener todos los proyectos, toda la documentación gráfica, todos los textos, todo. Te quiero decir que no tiene mucho sentido que yo explique eso cuando podéis acceder a ello sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que sí voy a hablar es de lo que yo creo que puede abordar el laboratorio como concepto de investigación, no el caso concreto de los dos laboratorios, porque me parece más importante la idea de lo que es el laboratorio que no que conozcamos lo que han sido esos dos casos, que pueden haber miles de casos diferentes y en diferentes sitios. Bien. Entonces, yo en 10-15 minutos os voy a explicar un poco cómo veo yo las cosas y por qué se hace este laboratorio, ¿no? Entonces, he puesto una serie de puntos porque no quería perderlos y entonces lo he escrito esta mañana un momento y esta es lo mismo que estoy escribiendo para en este momento para un libro alemán, para otro sitio de Dinamarca, es decir, esto es lo que estoy explicando, que entiendo que es el problema que tenemos. Entonces, la primera cosa es como yo veo la museología, ¿no? Yo la museología la veo, hola, como una especie, hoy lo hemos estado hablando en la comida y ayer, yo lo veo como una especie de círculo en el que estamos todos metidos y que damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero no salimos de ese círculo, ¿no? Y ese círculo lleva ya como 200 años desde la Ilustración, ¿no? Entonces yo, pues es una opinión controvertida, hay gente que no opina así, pero yo creo que la museología es una especie de actividad que no está evolucionando, porque no sale fuera de ese círculo, ¿no? Entonces, el laboratorio, después de muchas experiencias, lo que planteaba es un posible camino para abrirnos, para romper ese círculo, es decir, para hacerlo. Entonces, yo simplemente me baso en cómo las empresas, en cómo cualquier sociedad, cualquier grupo, cómo mejora. Mejora con un departamento de investigación y de experimentación para poder reflexionar, es decir, es el camino para adelante. Entonces, cualquier empresa, una empresa de coches, cualquier empresa que conozcáis tiene un departamento de investigación y de experimentación, que lo que busca es, normalmente en cualquier sitio, es buscar caminos, digamos, es decir, no lo que estamos haciendo ahora, sino lo que debería ser para el futuro. Entonces, nunca he entendido cómo el ICOM, por ejemplo, no tiene un área de investigación y experimentación que plantee, es decir, que no sigamos dando vueltas y vueltas y vueltas con la vida. Yo, a todos los jóvenes que se acercan a mí, les digo lo siguiente. Esa es mi experiencia y es real. Cuando yo tenía vuestra edad, venía a congresos de museos y decían lo que fuera. 30 años después, no 30 o 40 ya casi, 40 años después siguen diciendo lo mismo. Y cuando vosotros tengáis mi edad, si no hacéis nada por evitarlo, vas a seguir oyendo lo mismo. Se cambian, como hemos dicho, ciertas palabras, es decir, se adopta el lenguaje. Ahora habláis de autonomía, de transversalidad, de tal, pero en realidad no hacemos nada. Ese círculo no salimos de él, ¿no? Entonces, el laboratorio es un intento de salir de ese círculo. ¿Es que es el único camino? No, es el que hemos intentado nosotros. ¿Es un éxito o realmente tenemos garantizado que con ese laboratorio vamos a generar un futuro? No lo sé, eso lo tiene que decir el tiempo. Nosotros lo que hemos iniciado es un proceso que ahora abrimos, porque es un proceso que yo no voy a seguir, porque una de las bases del laboratorio es que cambie cada 2 años de director y de... Es decir, que esta cosa de
sentarse en una poltrona y estar ahí hasta que te mueres ya, que te tienen que sacar casi con el oxígeno, eso ya es fuera, ¿eh? Es decir, cada 2 años tiene que cambiar el mecanismo del laboratorio. Entonces, yo os voy a explicar un poco cómo es la experiencia y una vez que os la haya explicado, pues ya hacemos lo que vosotros os apetezca con esa idea, ¿no? Siguiente punto. Parece ser, todavía esto no está claro, que me dicen, pero ¿por qué has dejado el LIME? Porque en el LIME cabe todo. El LIME hay una serie de premisas que es, la única premisa que tiene es que se tiene que tratar sobre tema de museos. Pero en el LIME cabe todo, absolutamente. Es decir, yo, mis LIMES han sido dedicados a lo que yo sé, que es el espacio de la arquitectura. Pero ahora el LIME que se está haciendo lo lleva una persona inglesa que no tiene nada que ver y lo está haciendo sobre curaduría investigada. Es decir, todo lo que conocemos de museo tiene que investigarse y experimentarse, porque no nos van. Entonces, tiene que investigarse desde el organigrama del edificio, del museo, tiene que experimentarse todo lo que son los almacenes, porque todo eso está variando tecnología. Todo lo que, la educación, cómo se llega al museo, en fin, todo lo que os podáis imaginar tiene que pasar por esas áreas de investigación, todas las áreas. Por lo tanto, en el laboratorio cabe todo, incluso, que es lo que he hablado con Mario, siempre estoy hablando, el tema social que tanto se habla aquí. Es decir, el tema social también me da, yo no lo sé, no es mi campo, como no es el de coordinación, ¿no? Pero es un tema que también hay que investigar y experimentar y plantearnos qué es un museo social o qué tiene que ver el museo con la sociedad, o cómo la sociedad la podemos atraer al museo, o cómo el museo lo puede gestionar la sociedad. Me da la impresión que eso es otro LIME también diferente. Entonces, el LIME, como vais viendo, ya es la idea. La idea es un proceso de laboratorio de investigación con una serie de premisas. Es local, es decir, la idea, eso hablaré un poco al final, es decir, yo el LIME que he hecho se llamaba LIME Madrid, porque se hacía en Madrid, pero hay muchas, por ejemplo, he estado hablando con gente de Australia que tiene interés en hacer un LIME y ellos lo harán conforme a sus criterios y a los problemas que ellos tienen. Pues varios sitios, México quieren hacer otro LIME, en fin, me voy explicando. Y incluso yo insisto a que Mario se anime a hacer otro LIME, porque, y además con los criterios que tengáis aquí, con el personal de aquí, es decir, que es una cosa que se puede organizar. Entonces, a partir de ahora yo os voy a contar lo que es la experiencia del LIME, que puede ser general para todos, ¿no? Para decir, yo he pasado 2 años muy, muy duros, aprendiendo mucho, y os voy a contar un poco las cosas que han hecho, ¿no? Para esta especie de red de LIMES que se supone que podría funcionar, ¿no? La primera cosa que tenemos que ver es que tenemos, ya yo he aprendido ahora mucho a investigar, y entonces tenemos que separar lo que son ciencias formales de lo que son ciencias sociales. Esto que parece así tan claro, cuando te pones a trabajar en una investigación es muy complicado. Es decir, ¿qué es una ciencia formal? La física. Tú la física te metes en un laboratorio y entonces tú dices, pues quiero ver qué pasa si yo aumento la presión del gas, si yo aumento la temperatura, si... Y entonces tú vas a... Eso no se puede hacer en las ciencias sociales. Tú no puedes en una exposición manipular al visitante, pues ahora hasta el visitante le voy a hacer para que haga, sino que tienes que hacer lo que en las ciencias sociales, que es otro mecanismo, que es la observación por un lado y la interpretación por otro. Es decir, tú tienes que hacer unas observaciones y tienes que luego que interpretarlas. Evidentemente, dentro de los museos, por ejemplo, el tema que hemos tratado este año, que es de soportes expositivos, ha sido un tema súper técnico. Entonces, ahí sí ha habido problemas de calculabilidad, de presupuesto, de calcular tensiones. Es decir, que tú ves esos proyectos y esos proyectos son casi proyectos técnicos de laboratorio. Es decir, dentro de la museología va a haber áreas en que podemos aplicar técnicas de investigación formal, de investigación pues como es la física, como es la matemática, como es, me estoy explicando, y áreas donde vamos a tener que aplicar las técnicas de información de ciencias sociales, es decir, observación e interpretación. No se puede hacer de otra manera, es lo que hace un sociólogo, lo que... Entonces, quiero que sepáis ya un poco eso, porque para manejar esos datos hay que aprender. Es decir,
investigar, que me parece que es el siguiente punto, que esto es muy importante, no, todavía no. Investigar exige una serie de caminos que os los quiero decir, porque no es lo que estamos habituados a hacer. Nosotros no somos unos investigadores que estamos en uno. Yo he hablado con muchos, he tenido que, para deciros todo lo que os estoy diciendo, he hablado con físicos, he hablado con científicos que están metidos en un laboratorio formal, pero he hablado también con científicos sociales, con tal, es decir, para que me ayudaran un poco en un camino en el que yo no sabía seguir, ¿no? Entonces, os voy a explicar cómo en un principio es un método que nosotros hemos funcionado y que no ha ido mal, y luego seguimos hablando, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho en el método, ¿va bien por ahora? ¿No os aburrís? Es que es importante porque museología es tan aburrida que conviene decirlo cada 5 minutos. Si os aburrís, me lo decís, ¿no? Entonces, ¿Qué hay de peculiaridad en esto? Primero hay que decidir el tema que se quiere investigar. Esto es muy importante. Es decir, no se trata de hacer, vamos a hacer un laboratorio sobre museología. No, hay que definir en un protocolo teórico de una investigación, hay que definir muy bien sobre lo que quieres investigar. Pero es más, dentro de lo que quieres investigar, tienes que acotar mucho lo que quieres investigar. ¿Qué es lo que nos pasó en el primer LIMED? Percepción del espacio. Entonces, nosotros para percepción del espacio, que yo lo veía desde el punto de vista espacial arquitectónico, yo seleccioné 7 equipos que iban compuestos por 7 arquitectos, 7 historiadores del arte y 7 artistas. Cada equipo lo formaban estos. Pero ¿qué pasó? Que empezamos a hacer el laboratorio. Y entonces hubo 2 equipos que empezaron a manejar temas de percepción del espacio relacionados con la educación, relacionados con, en fin, con la presión política, con todo eso. Entonces, eso está muy bien, pero el problema es que no teníamos profesionales especializados en ese tema. Y como arquitectos, historiadores, no podíamos manejar temas en el que necesitábamos sociólogos, pedagogos, tal. Es decir, esto hay que tener mucho cuidado, porque eso nos hizo perder mucho tiempo. Nos hizo muchas discusiones, tal. Yo no digo que no se tenga que hacer por ese campo, pero si se hace por ese campo, tenemos que coger a los profesionales que necesitemos para estudiar eso. Es decir, tiene que haber una coordinación muy clara entre el tema que coges, la delimitación que coges y las especialidades que te van a ayudar. En muchos casos, las especialidades pueden tener asesoramiento. Es decir, por ejemplo, en el de soportes expositivos, nosotros cogimos, que eso lo hemos hecho muy bien, arquitectos, artistas, diseñadores industriales y diseñadores gráficos. Este era lo. Pero luego había un grupo de asesores que era solo personas que asesoraban en determinados temas técnicos cuando estos lo necesitaban, o sea, no intervenían en el laboratorio nada más como asesoramiento, un asesoramiento de iluminación, un asesoramiento de climatización, un asesoramiento de seguridad y protección. Entonces esas personas estaban ahí, hola, para asesorar, digamos, las pegas que pudieran servir al equipo. Entonces es importante ya anotar todo lo que voy diciendo. Tema, delimitación del tema y que es, la convocatoria que tú haces, nosotros la convocatoria que hacíamos era, se va a hacer un laboratorio de tal época, el tema que se va a tratar y queremos que se presenten especialidades de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Me explico? Entonces ya hay una convocatoria. Y hay una convocatoria sobre la que se selecciona las personas que hay. Claro, todo lo que estoy diciendo es muy complicado, porque yo ahora sé un poquito más. Pero claro, si tú hablas como yo hablo con científicos que llevan en un laboratorio 30 años, mi hermana trabaja, es médica en un laboratorio en Suecia sobre alergia, entonces claro, ellos tienen unos mecanismos que yo todavía no he llegado a toda esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que escoger a la gente también es muy complicado. Nosotros el primer año, ¿qué escogíamos? Gente que tuviera muy buen currículum. Entonces era gente brillantísima, pero que luego no sabía investigar. No es que no sabía investigar, no sabíamos ninguno, sino que
los sociólogos de la educación, a los que le debo, que me han ayudado mucho, nos dijeron, no, 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 os habéis equivocado en esta elección. No es tan importante un currículum, bueno, tiene que haber una base, claro, no va a ser, como personas que asuman riesgo. Un investigador tiene que ser una persona que asume riesgo. O sea, un político nunca podría ser un investigador, ¿entendéis? Para que lo vayáis entendiendo. Es decir, investigar es meterte por campos nuevos, entonces tienes que correr riesgos. Entonces, esos riesgos implican muchas cosas de las que intentaré hablar a lo largo. No tener miedo al error, no tener miedo al fracaso, es decir, no hay que tener una meta de una solución, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como veis, es muy ya complicado el tercer tema. ¿Cómo seleccionar dentro de esos profesionales aquellos que son más adecuados para la investigación que vais a hacer? ¿Me explico? Cuarto problema, ¿cómo estructuras la investigación? Eso también lo he aprendido pues con laboratorios. Según el tipo de investigación, tú estructuras el laboratorio de forma diferente. Es decir, por ejemplo, el primer laboratorio me aconsejó toda la gente que estos 7 equipos, que estaban formados por un arquitecto, un historiador, trabajaran sobre el mismo tema. Es decir, que los 7 equipos tenían la misma meta de trabajo. Eran 7 grupos trabajando sobre lo mismo desde puntos de vista diferentes. ¿Me estoy explicando? Mientras que para soportes expositivos me aconsejaron que ese no era el camino. El camino era que cada equipo investigara un tema diferente de soportes, aunque luego tuvieran, claro, si veis el resultado, una de las cosas maravillosas del laboratorio de soportes expositivos es que lo único que se habla en todo, lo veréis en el libro cuando lo ojeéis, no vuelva a salir la palabra soporte ni expositivo, solo se hablan de estructuras, solo se hablan de suelos técnicos, solo se hablan de equipamiento técnico, nadie dice nada de... se pronuncian las palabras vitrinas, ¿no? Porque, bueno, el trabajo de vitrina lo que han hecho es trabajar una parte de la vitrina, ¿no? Nada más. Pero en lo demás, empiezas a leer eso y dices, ¿qué tiene que ver esto con lo que me están diciendo en la museología? No tiene que ver nada. Digo, fenomenal. Estamos mal o bien rompiendo ese círculo que no se habla, por supuesto, de paneles, no esas cosas, ni de plintos, ni de bases, ni de... No, no, no. O sea, se están estructurando otro tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, esto es la siguiente cosa. ¿Cómo organizas la metodología? Es decir, ir recordando todos los puntos. Es decir, elegir tema, elegir profesionales, seleccionarlos y elegir la estructura de trabajo. Es decir, en un laboratorio estructurado de medicina, de lo que depende el tipo de investigación que sea, la estructura que se hace dentro es diferente. O sea, las mismas personas forman diferentes equipos. O se hace un equipo único, o se dividen en tres partes, etcétera, etcétera. Bien, la siguiente cosa. No puedo decir todo lo que tengo en la cabeza, simplemente que quiero, yo creo que lo importante es abrir la boca, o sea, que salgáis de aquí y digáis, joder, pues este tío yo creo que está diciendo cosas que molan, ¿no? No, se ve que con él no voy a ningún lado, pero lo que dice parece interesante y tal. Con él no voy a encontrar trabajo, pero es interesante lo que dice. Entonces, bueno, entonces ahora voy a hablar de dos cosas que tenéis claro, que se mezcla mucho. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la investigación. Esto es otra cosa que he aprendido. Entonces, nosotros valoramos mucho la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es hacer lo mismo cada vez mejor, cada vez más eficaz, cada vez más barato, cada vez, es decir, lo veis mucho en los estudios, por ejemplo, de diseño, pues cada vez con menos costes se hace, está muy bien la experiencia, pero eso no tiene que ver nada con la investigación. La investigación es hacer cosas nuevas, es decir, partir de cero y meterte en un camino en el que tienes, estás tú solo, o sea, es una soledad absoluta. Tienes toda la información que quieres, tienes que hablar con... Pero hay momentos de una soledad, o sea, yo hay momentos en el laboratorio... Yo lo coordinaba, el laboratorio lo hicieron ellos, yo lo que tenía que hacer. Entonces, prepararse para... Si aquí Mario y Judy, que les estoy metiendo caña sin parar para que hagan un laboratorio, del que sea el tema que decidáis aquí, que es el que os interesa... Si hacéis un laboratorio hay que aclarar mucho, es decir, yo mejoré mucho en la segunda sesión, que es investigar
No es hacer el mejor panel, es plantearse que es un panel. Es decir, si realmente lo que estamos haciendo en una exposición tiene sentido o no. Es decir, ¿cómo nos podemos todo esto si no nos hemos planteado qué es la comunicación? Ni nos estamos planteando qué es la comunicación en una exposición, cuando la comunicación es de los campos que más han evolucionado. O sea, leís algo de comunicación y te quedas asombrado. ¿Por qué nos manipulan también los políticos? Porque saben mucha comunicación. Y todo ese conocimiento no lo estamos utilizando nosotros. Si son grandes, si son pequeñas, hay que... No, vamos a plantearnos si tiene que haber una cartela. Si ese es el camino para dar la información. Entonces, claro, te metes en un campo... Claro, el ICOM, ¿cómo va a querer meterse en esto? O sea, dice, va de retro este, que se vaya, que no venga por aquí, ¿no? ¿Entiendes? Es un poco esa membrana que es la... Hay que irla rompiendo para poder... salir fuera, ¿no? Entonces, es importante, o sea, yo el segundo año ya gané mucho, porque como todas estas cosas ya les sabía, desde el primer día yo les hablaba a las personas. Varias cosas. Primero, vas a estar solo. Esto no se trata de que tú traigas el trabajo, ay, qué bonito, qué feo, aquí no es bonito, es feo, estás tú solo frente a tu trabajo. Los demás te vamos a dar tu opinión o vamos a discutir, pero es la soledad más absoluta. Es decir, luego te vuelves a casa y tienes que seguir con tus proyectos. Esto implica que en una investigación hay tres fases. Hay, no fases sucesivas, hay tres. Una fase que se construye, es decir, una fase que estás haciendo cosas, que estás trabajando mucho, pero que tú no notas que estás haciendo nada, ¿no? Esa sensación un poco de que dices, estoy estudiando... Es como yo cuando acabé arquitectura, que había mucho trabajo, no era como todos mis amigos ganando pasta y yo como un imbécil estudiando, ¿no? Entonces, la gente incluso con niños pequeños y la familia me decía, pero este gilipollas, o sea, porque no se pone a eso, que están ahí sin un duro y tal, ¿no? Pero, entonces eso es muy duro, es durísimo, porque tú ves a la gente que está, y que tú estudias, y claro, ¿cuándo te das cuenta de lo que has aprendido? Luego. Es decir, yo ahora me doy cuenta lo que sé, porque soy muy inteligente. No, es que me he tirado tantas horas estudiando, o mis hijos me dicen, pero tío, tú es que te metes en un cubo y se lo estudias, dices que eres un siniestro, ¿no? Bueno, pero eso me ha hecho que ahora sé muchas cosas. Es decir, que es un proceso de... Y entonces ahora puedo hablar con muchos profesionales, con muchos museólogos de los que me odian, y en el campo que yo tengo es que les barro, pero no porque sea más inteligente, sino porque todas esas horas yo me las he dedicado a estudiar. Me estoy explicando, ¿no? Y eso normalmente luego te va dejando un pozo. Lo triste de eso es que no te das cuenta de lo que sabes hasta cuando pasa mucho. Y pasas unos años muy, muy puteado estudiando. Bien, entonces la investigación es un poco eso. Te metes en un proyecto, la gente empieza con mucha euforia hasta que se ven que no saben seguir, porque claro, tienes que diseñar tú el camino. No te lo... Entonces, claro, te pierdes. O sea, no es que te llegue alguien y te diga qué panel tan bonito. Es que estás perdido, no sabes por dónde vas, ¿no? Entonces, hay ese periodo de construcción y hay otros dos periodos, uno superior y otro inferior, que son periodos de euforia, es decir, que de repente hay momentos, o sea, había momentos que era el laboratorio, unos que somos geniales, somos los mejores, y no habíamos hecho nada, o sea, no habíamos avanzado nada. Y hay momentos, sin embargo, de mucha... No se llama periodos de... O sea, lo contrario, es decir, que te desaniman, pero llegaba momentos, nosotros nos íbamos siempre a tomar unos vinos después, el vino siempre es bueno para la investigación, y nos íbamos a tomar unos vinos después del laboratorio, pues estábamos hecho polvo, ¿no? Y entonces había momentos, o sea, que si nos vierais tomar vinos y estamos desanimados, o sea, todos y tal, es que yo creo que esto no podemos seguir, digo, no, es que bueno, no. Claro, si tú hablas esto con un investigador, yo mientras tanto me asesoraba y me decía, investigar. Mira, un investigador profesional sabe que el 70% de las cosas que se hacen no funcionan, y entonces no se desaniman, es parte de tu trabajo, es decir, que ya tienes asumido que una investigación es también las cosas que no salen, porque eso te enseñan caminos por donde tienes que ir. Pero claro, eso es difícil de aprender. Entonces el primer año eran unos saltos, de repente euforia, que la gente se cogió unos pedos con el vino, y de repente una depresión que no querían seguir, ¿no? Y entonces, bueno, todas estas cosas se dicen, son muy divertidas, pero cuando se están viviendo son muy duras, ¿entendéis? O sea, son durísimas porque no sabes por dónde va a ir el laboratorio. Es decir, lo que os quiero decir es que
investigar es un proceso diferente a lo que estamos habituados. No es, no llegas a clase y te dicen lo que tienes que hacer. No, lo tienes que decir tú lo que tienes que hacer, ¿no? Bien, entonces, voy a ir, es que os podría contar más cosas, ¿no? Pero vamos a ir por parte porque no quiero deciros así. Entonces, en un principio, algo que era bueno en laboratorio es que el laboratorio era abierto, es decir, bueno, ¿cómo funcionaba el laboratorio? A nivel de tiempo, yo me informé y tal. Por ejemplo, lo comentaba ayer, una de las cosas que han estudiado más los holandeses es el tiempo de hora que tú aprovechas. Por ejemplo, aquí hay un máster, como en todo el mundo, que tienes 8 horas diarias porque viene gente de fuera. Pues eso a nivel de aprendizaje no funciona. Es decir, no puedes meterle a la cabeza 8 horas seguidas de trabajo porque llega un momento, está estipulado, que no rindes más, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos, sociología de la educación te explican y tal. Entonces, el máximo tiempo que una cabeza normal puede estar en tensión, porque claro, las sesiones de laboratorio eran finas, o sea, si estuvierais en una sesión de trabajo en laboratorio, era pero brutal, era una tensión que salías de ahí. Yo digo, bueno, estos son más jóvenes, pero yo me voy a acabar en un hospital porque era una tensión brutal, ¿no? Entonces, no tensiones de enemistad, sino tensiones como deben ser profesionales, buenas, ¿no? O sea, estábamos ahí con el problema y no sabíamos cómo resolverlo y tal, ¿no? Entonces, espérate, porque os decía esto, que se me va, fíjate, ya se me va la cabeza. El laboratorio me ha dejado hecho polvo, ya tengo y me ha producido. El número de horas que... Sí, entonces nosotros lo que hicimos es lo siguiente, organizamos, conforme yo tenía muchos amigos de la Universidad de Delft en Holanda, entonces organizamos unas sesiones de 2 horas semanales. Es decir, cada equipo trabajaba durante la semana y esas 2 horas lo que se hacía era discutir lo que cada equipo había hecho. Otra cosa entonces que hay que advertir a la gente que investigar lleva mucho tiempo. Es decir, que yo decía, por favor, antes de apuntaros, que esto no es sacar el examen, que esto es por muchas horas que le dediques, te falta tiempo, te falta tiempo, te falta tiempo. Entonces, uno de los problemas que había era el siguiente. En Madrid, una vez seleccionada, la gente era gratuita, no tenían que pagar nada, pero no se les podía pagar nada. Y en una investigación hay que pagar, para poder exigir que se dediquen unas horas. Entonces, esto es otra cosa que lo digo, es decir, pues a lo mejor, por ejemplo, en Brasilia, que estaban interesados y tal, dicen, nosotros no tenemos problema, porque podemos meterlo en esto de doctorado y entonces se le puede dar a lo mejor un equivalente a 300 euros. ¿Por qué es importante el dinero? Porque con la gente con la que yo estaba trabajando se tenía que pagar un piso, tenía que comer, en fin, todas estas cosas que los políticos no entienden. Y entonces, pues esas personas encontraban un trabajo y aunque les apasionaba el laboratorio, es que no puedo, porque claro, el proceso... Entonces, indico que es fundamental que las personas que vayan a investigar tengan un apoyo económico, no que sea, por ejemplo, de unas horas. Yo digo, no le vas a dar una beca, estos de Newcastle de Australia, que creo que tienen bastante pasta, dicen, no, nosotros podemos meterlo dentro de doctorado y darles un sueldo, incluso que pueden dedicarse exclusivamente a lo, bueno, eso es el ideal, pero como eso no puse. Pero nosotros el problema que teníamos es que la gente era gratuita, no les costaba dinero, nos dejaban todo tipo de medios, pero no se les pagaba nada, con lo cual tenían ese problema. Y eso es un problema que te puedes encontrar cuando tienes un tío o una tía buenísimo y se tiene que ir del laboratorio porque ha encontrado un trabajo que no tiene que ver nada con el laboratorio, pero tiene que comer, ¿entiendes? Y entonces, cuando en el laboratorio se sustituyen las personas, tú no puedes perder un... Entonces tenemos una lista de los baremos de numerados de cómo se había hecho el equilibrio, como se había hecho la valoración y se llamaba al siguiente. Pero claro, cuando una persona buena se te va, joder, es empezar otra vez desde... O sea, esas cosas alteran mucho el mecanismo del laboratorio, ¿entendéis? Entonces, todas esas cosas son importantes. Que la gente que se apunte sepa que va a llevar mucho tiempo, va a aprender como nunca, es decir, si aquí estuviera cualquiera de los que han vivido el laboratorio, os dirían, mira, fue un martirio, porque además este es un cabrón y te hace pensar mucho y tal. Dice, pero lo que yo he aprendido en esos meses no lo he aprendido ni en la carrera,
¿Lo han aprendido por mí? No, si el trabajo lo hacían ellos, yo no les enseñaba nada, yo no hacía nada en el laboratorio, bueno, había coordinarles nada más. Eran ellos los que estaban dándose cuenta que aprendían con su trabajo. En el momento que una persona se da cuenta que el aprendizaje es suyo, no del profesor, en ese momento ya es una persona que se va, ¿no? Es una persona que ya no te necesita. Eso me lo decía un profesor de Delft muy claramente. Me decía, cuando notes que en un taller o en un show habla la gente y ni te pide tu opinión, ya no tienes nada que hacer. Déjalos que ya ellos solo van solos. Pues eso es un poco lo del laboratorio. Entonces, todas estas cosas lo voy contando porque son cosas con las que vais a encontrar, ¿no? Las sesiones de trabajo del laboratorio eran abiertas. Podía venir la persona que quisiera. Y esa persona... Ah, es muy importante. Todos los componentes del laboratorio tenían voz y voto. ¿Entendéis? Es decir, que aunque era duro, pero tenían que encontrarse. Yo cometí el error el primer año de dar una estructura muy horizontal, ¿no? Todo muy democrático, muy moderno. Entonces hay momentos que tienes que combinar cosas, que tienes que poner orden, que tienes... Entonces esos me decía mi hermana, no, en un laboratorio hay un momento que hay que poner orden, o sea que no. Entonces eso lo hicimos mucho mejor el segundo año ya, cuando había... Es decir, por ejemplo, en el primero, cuando yo me di cuenta que nos estábamos alejando, metiéndonos en campo, allá había que haber cortado y decir, no tenemos los profesionales para seguir el campo que proponéis. O abrimos el laboratorio a que vengan sociólogos y que vengan tal, o el laboratorio no funciona. Entonces, esas cosas es una mezcla de horizontalidad y verticalidad de todos los componentes, incluidos ellos, incluido yo, ¿no? Entonces, esto está muy bien que fuera gente. Por ejemplo, nos fue a ver gente de Brasilia, que tenía que ir a... Yo invité a todo el mundo, ¿no? Entonces venía mucha gente. Es curioso, porque siendo cosas de museos, venían de muchas universidades, pero nunca vinieron de ningún museo. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, porque dices, puedes no estar de acuerdo con el trabajo que hacen estos, de acuerdo, pero siendo una cosa de museos, es raro que no se haya pasado por allí nadie, ¿no? Y sin embargo, de universidades se ha pasado muchísima gente, tanto de España como de fuera de España. Luego, cada sesión de trabajo, yo llegaba a casa, tomaba notas, se hacía una bitácora y se metía en las redes para que la gente la pudiera seguir desde cualquier parte del mundo. Es decir, que de repente se establecían unas conexiones con gente que te iba siguiendo el trabajo. Luego las bitácoras se han llevado a la red, son tres libros que se descargan libremente, ahí está. Porque claro, es fundamental ver el libro, el trabajo que se ha hecho, pero ver también las memorias de trabajo, ver lo que eran las sesiones de cada, y la documentación, porque el primer año yo, pero la segunda ya tuve cuidado. Tres, me decían, documentación con la que trabajáis. Entonces ahora ya en los nuevos, ahora son tres libros, eran mil y pico páginas, claro, era una sesión día a día, es decir, de cada sesión, y toda la documentación que la acompañaba, para que la gente pudiera. Entonces ahora es un documento, eso me lo pidió la gente a través de internet, de oye, necesitamos, ¿por qué no nos pasas las bitácoras? Entonces este año es perfecto, la gente ya te dice, joder, qué ganas de ver el libro, porque ya he visto los... Entonces claro, está muy bien porque eso se descarga libremente y tú tienes por un lado el libro, que se supone que es el resumen concreto de todo el trabajo, y por otro lado tienes toda la documentación que ha acompañado día a día en esas bitácoras. Si habéis leído alguna, pues se va describiendo los cambios, cada equipo, las dudas que tenía, en fin, hay un libro que os aconsejo si os interesa el tema, se llama La vida en el laboratorio, que es unos antropólogos deciden, en vez de estudiar cómo vive una tribu en Papúa, se va a investigar de la misma forma, con la misma mecánica, un laboratorio hipertecnológico, ¿no? Y entonces estudian cómo funciona un laboratorio como si estuvieran viendo cómo funciona una tribu de antropología. Y entonces hacen un libro, no está en Alianza, está, que es La vida en el laboratorio, y entonces están analizando una tribu que es un laboratorio. Claro, hay que aprender mucho, porque ahí aprendes tanto lo que es un laboratorio, que es una especie de tribu también, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Entonces, el que hubiera mucha gente que viniera a vernos, gente muy variada, o sea, de repente nos vienen a ver de la Universidad Complutense, gente de historia, gente de tal, de repente gente que venía de fuera, o sea, venían muy variada. Y luego todo el contacto que estas bitácoras establecían con
Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, con Argentina, con Australia, tal, era alucinante, porque eso te empezabas a manejar, porque en el fondo, a mí que me veis tan guay, tan seguro, cuando yo estaba llevando el laboratorio, estás muy inseguro, o sea, debéis pensar que yo llegaba a casa hecho polvo, ¿no? Y además yo decía, no sé lo que estoy haciendo, igual estoy haciendo el gilipollas, o sea, estoy intentando romper la membrana de la museología y la membrana me rebota hacia adentro, me dice, tú de aquí no sales, ¿no? Entonces, que es duro, o sea, lo que os estoy contando no es tan bonito como parece, ¿entendéis? No sé cómo decirlo, ¿no? Sí es muy bonito en el sentido que ahora digo, hostia, es lo que he aprendido, ¿no? Bien, seguimos, entonces, había una conexión horizontal, eso estaba muy bien, ¿no? Es decir, y en el segundo año que ya nos conocían, ya nos seguían, o sea, ya se estableció una estructura que era una maravilla, ¿no? O sea, frente siempre gente de universidad, es que esto, había gente de museos, había conservadores, había gente del patrimonio, había gente de sociología, pero la minoría era de museos, esto es muy peculiar, ¿no? Porque cuando se trabaja un tema de museos, no les interesa a los museos, aunque sea para decir, mira, esto no me interesa lo que estás haciendo, ¿no? Pero entonces había una comunicación vertical, es decir, lo que sí habíamos conseguido es romper esa barrera horizontal, ¿no? Pero la investigación es un proceso que es continuo. ¿Para qué sirven los dos libros que se han hecho? ¿Sirven porque se tengan los resultados? No, porque todos los proyectos que se han hecho han quedado inacabados, es muy poco tiempo. La investigación nunca se acaba, es continua y además debe ser colectiva. No es que yo vaya de muy guay, pero sí hay que ser colectiva, ¿no? Y entonces, lo bueno es que hay que publicarlo. Hay que publicarlo, nosotros además una de las condiciones es que se publicara en inglés, aquí está en castellano y en inglés, para que ese documento, si por ejemplo van a estudiar soportes expositivos en una universidad, yo qué sé, de Paraguay, ya tienen ese documento para partir de... Es decir, tan importante es el proceso como los resultados, ¿no? O sea, esto es una de las cosas que hay que hablarle a la gente, ¿no? Uno de los desánimos más grandes que había es que no llegamos a nada, Bueno, me decía mi hermano, nosotros hay proyectos que se han metido millones y millones y millones y después de 3 años no se ha seguido a nada, que no se ha logrado a nada. Se ha logrado saber que por ese camino no hay que ir. Eso es investigar, ¿no? ¿Me explico? Es decir, investigar no es solo llegar a un resultado, sino que muestres algo por la que no se debe seguir. Por ejemplo, hay un ejemplo, lo que daría porque este tío lo explicara, que estuviera en este momento aquí. Lo que pasa es que está en Estados Unidos. Este tío es el escenógrafo que os cuento. Entonces, como la estructura de escenografía era muy cara, entonces se buscó un sistema mixto que era un sistema inglés. Entonces lo empezó a calcular todo, pero además, bueno, no os imagináis qué precisión. Si veis sus planos y si veis la documentación en el libro, diréis, joder, vaya documentación y tal. Bueno, pues este tío, después de 2 meses de trabajo intenso, llega a la conclusión que no se pueden utilizar esas mallas como equipamiento para la exposición porque flexaban y entonces se deterioraría. Entonces llegó deprimidísimo, digo, tío, pero no te das cuenta el salto que has dado. Estás diciendo a la gente que si vamos a estructurar un sistema, un equipamiento técnico para exposición, estas mallas no se pueden utilizar, que por ahí no pierdan el tiempo, que los cálculos que tú has hecho, que si tú vas a coger otra malla, otra estructura diferente, lo primero es que tienes que calcular tensiones y tal para ver si eso se te va a deformar, sin temas técnicos, no tienen nada que ver. Eso es investigar también, o sea, investigar es en elaborar y explicar los errores y los fracasos. Otra cosa sobre lo que quiero hacer aquí, una pequeña incidencia. En las culturas en general latinas, por ejemplo, en España, hay una frase que es brutal, yo siempre digo, no es problema de político, es problema mientras tengamos esa frase jamás investigaremos. En España hay una frase que dice, prefiero lo malo conocido a lo bueno por conocer. Si tú hablas con cualquier investigador del mundo, te diría, no, siempre lo bueno por conocer es mejor que lo malo conocido, ¿entendéis? Puedes decir, lo malo conocido es mejor que lo malo por conocer, vale, pero decir que lo malo conocido es mejor que lo bueno por conocer, eso es malo. Entonces eso ya implica una forma, una idiosincrasia de enfrentarse a las cosas, es decir,
que por lo menos en España, por mucho que digan, tienen pánico, como me dicen mis amigos anglosajones, tienen pánico al futuro, tienen pánico al cambio, ¿no? Entonces, bueno, por eso es una sociedad que no investiga, porque la investigación tienes que perderse. Y para perder ese miedo, que es algo que hay que luchar mucho, hay que vencer dos cosas. Una, el error. A nosotros el error nos educan para esconderlo, ¿no? Hasta que descubres que de los errores aprendes mucho más que de los éxitos. Es decir, yo ahora no solo no escondo mis errores, sino que los publico. Para horror de mis... Y no sabéis el prestigio profesional que me ha dado publicar.